¿Cómo les va? Qué gusto que volvamos a encontrarnos en la pantalla de Urbana TV, primer canal villero de la patria, haciendo desde el barrio su noticiero. En el repaso de las estadísticas, de los datos del COVID-19 en la Argentina, ayer un día tremendo, récord total de contagios, 13.467 el número de detectados positivos y 391 muertes. Personas se anunció el fallecimiento. Reitero, dicen que en este número, en estos números tan altos de fallecimientos comunicados estos días, esta semana, influye que se están cargando datos antiguos. Sea como sea, en algún momento fallecieron, ¿no? Me parece raro que justo en esta semana cargan de a 200 de más, qué sé yo. La verdad que es muy preocupante. 391 muertes anunciadas ayer, ya son 14.766 las personas que perdieron la vida desde el inicio de la pandemia. Hay 3.527 personas internadas en unidades de terapia intensiva, o sea que el número que se avecina de fallecimientos tiene muchas probabilidades de seguir incrementándose de manera notable. Hay un 66% de camas de terapia intensiva ocupadas en el área metropolitana de Buenos Aires. El número de casos en Santa Fe, por ejemplo, es altísimo. Ha llegado a niveles más superiores a los que tuvo inclusive la ciudad de Buenos Aires. Es muy alto lo que está pasando en Córdoba. El interior del país comienza a tener resultados muy, muy alarmantes. Yo me pregunto si en este número de casos tan altos que tiene la provincia de Santa Fe, algo tendrá que ver las movilizaciones que han realizado en los últimos tiempos, ¿no? Porque en Santa Fe uno ha observado hasta la semana última, este fin de semana, movilizaciones en el Monumento a la Bandera, gente desafiando y demás, y los resultados son espantosos, espantosos. En la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de casos positivos comunicados ayer es de 976 entre los residentes y 1.047 entre los no residentes. El total entre ambas situaciones es de 207.302 casos positivos. Respecto de los fallecimientos, 25 se comunicaron entre los residentes, 13 entre los no residentes. El total de muertes desde el comienzo de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires es de 4.187. Y en lo que tiene que ver con las villas, ayer se comunica 36 casos positivos y un total de 16.310.
esto es raro, porque yo tomo la información oficial, la misma planilla que dice que ayer hubo 36 casos positivos, la comparo con la planilla de ayer, mirando solamente los primeros 6 barrios, los 6 barrios que el propio gobierno, el propio Ministerio de Salud da como información, que son la 21-24, la 1-11-14, la Villa 20, Villa 15, Villa 31, el Ramón Carrillo, en esos 6 barrios hay 71 casos nuevos, o sea, 35 más de lo que anunciaron. Yo por eso digo, sinceramente no entiendo cómo se vuelcan los datos, pues la misma planilla, datos oficiales, dice casos positivos del día de ayer 36, después uno compara los datos de ayer y de antes de ayer de los barrios y da 71, solamente en 6 barrios, o sea, imagínate todos los demás. Bueno, estos son los números de una situación realmente complicada. A mí me sigue preocupando muchísimo y me indigna la irresponsabilidad de muchísimas personas que dicen, bueno, acá ya no pasa más nada. Y aparte la sensación de decir, bueno, esto no se puede frenar, porque hay muchísima gente que piensa así y ya no quiere saber nada con volver a dar marcha atrás. Así que, bueno, qué sé yo. Ojalá tengan razón y sea solo una ilusión óptica y que todos estos números de contagios y de fallecimientos no sean algo grave. Increíblemente el tema en la Argentina desde ayer a la tarde y la jornada de hoy tuvo que ver con el episodio patético que protagonizó el exdiputado Juan Ameri, exdiputado nacional, porque renunció en la madrugada del día de hoy, en lo cual en medio de una sesión sentó sobre su falda a su pareja y se lo observa dándole un beso en una teta, bueno, una cosa totalmente desubicada, irrespetuosa. Bueno, se generó una reacción descomunal, pero una reacción descomunal. Todos los programas hablando, nosotros mismos hablando de esto, el presidente de la Cámara de Diputados paró la sesión, dice, estoy viendo, que yo me imagino a Massa, ¿no?, con las pantallas gigantes viendo eso, sorprendido. Se indignó, llamó, paró la sesión, lo llamó al orden, dijo que se conformaba una comisión investigadora en ese momento. Bueno, finalmente hablaron con este exdiputado, en estos momentos exdiputado, presentó la renuncia, ya se había formado la comisión para sancionarlo, se estaba hablando de la expulsión. La verdad que hay una sensación de enojo y de bochorno, que está bien, yo la comparto. Yo la verdad que me indigné ayer y no lo podía creer, no puede ser, ¿por qué? ¿Viste? ¿Qué estás pensando? No, injustificable. Y después con el tiempo empecé a escuchar algunas voces que reflexionaban y decían, bueno, pero esto tampoco es, ¿no? Parece que es lo más grave que pasa en el mundo. Y la verdad que no es lo más grave que pasa en la Cámara de Diputados ni lo que pasa en la Argentina. Hay unos niveles de indignación que son desmedidos. Si uno lo compara con otras, con el indignaciómetro, no sé cómo es lo que mide la indignación, qué nombre ponerle a ese aparato si existiera, pero bueno, esto es un episodio horrible. El tipo ya renunció, no sé si habría que haberlo echado, me parece bien que él haya renunciado si no estaba dispuesto a soportar todo lo que se le venía encima ante la barbaridad que cometió. Pero la verdad que uno se tendría que indignar por otro tipo de cosas, ¿no? Ayer mismo apareció, antes de ayer en realidad, la información del espionaje a las familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan. Y nos enteramos que el presidente de la Nación en ese momento, Mauricio Macri, estaba al tanto de eso. Utilizó ese espionaje ilegal para reunirse con los familiares. ¿Cómo mediría ese aparato que mide la indignación? Yo la verdad que no observé la misma reacción de preocupación en los medios por este tema. O por otras situaciones que se han vivido en la Cámara de Diputados también, que sí, que son bochornosas, las cosas que se han votado, la entrega de la patria, el endeudamiento. Y me parece que vale la pena pensarlo por ahí. Más allá del hecho puntual, pero medir
producción de un congreso. Lo bueno o lo malo de un congreso, porque un diputado desubicado, mal educado, todo lo que quiera, le dio un beso en la teta a su compañera. No, la verdad que está muy lejos de ser lo más grave del congreso. Pero está muy, 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 muy lejos de ser eso lo más grave del congreso. Yo era horrorizado y escuchaba a algunos diputados. ¿Qué habría que hacer con Esteban Bullrich, por ejemplo? Que estafó a todos sus colegas poniendo una imagen suya y el tipo no estaba, puso una foto. Eso no, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se mide? Hoy lo escuchaba en una radio a Facundo Suárez Lastra, diputado radical de la derecha, del PRO, indignado con este hombre que ayer escribió unas barbaridades en sus redes sociales, vergüenza nacional, decía. Y ese mismo tipo que salió en la televisión hace unos meses atrás y no sabía si el Congreso estaba abierto o estaba cerrado. Los periodistas decían, pero fue a trabajar. No, yo no sé, a mí nadie me dijo que estaba. Pero si está abierto, está todo el mundo yendo a trabajar. No todo el mundo, pero los empleados van, los diputados van, están en sus despachos. Y el tipo no sabía. Cuando fue el caso del diputrucho durante el menemismo, que consagró la privatización de empresas nacionales, energéticas, con un falso diputado, sentaron a un muñeco ahí en una banca y dale que va. Entonces, la verdad que indignarse en estos niveles por el episodio deplorable de este mamarracho que estaba ayer en la Cámara de Diputados, no, me parece que no, es desmedido. Quizás está bien indignarse de ese modo, pero entonces aumentemos mucho más nuestra indignación con las votaciones y con las actitudes que tienen los diputados cuando votan cosas que son absolutamente perjudiciales para el conjunto del pueblo argentino. Porque en última instancia lo que hizo, insisto, este mamarracho de Ameri, lo que hizo no era perjudicial para el pueblo argentino. No lo era. Ahora, votar endeudamiento, votar las barbaridades que han votado, y sí, eso sí que es perjudicial para el pueblo argentino. Sin embargo, ante eso no hay indignación, no es la misma indignación. Entonces me parece que el tema de las máquinas de medir indignaciones es algo que hay que mandar al taller en nuestro pueblo urgentemente para que le hagan el service correspondiente, porque algo está fallando ahí en la maquinaria de medición. Bueno, renunció este hombre, renunció... Ameri, finalmente en la madrugada lo va a reemplazar la diputada Alcira Figueroa, que es de la localidad de Orán, ahí en Salta. Parece que gana mucho el Congreso con este cambio. La veremos en la cancha sobre los pingos, ¿no? Pero Alcira Figueroa, que insisto, es de Orán, es antropóloga, es especialista en políticas sociales y derechos humanos sustentables. Una mujer que trabajó y sigue trabajando mucho por el tema de las causas de derechos humanos, está en la Comisión de Desaparecidos y Torturados de la Dictadura Militar, forma parte del movimiento de mujeres, feminista, se ha involucrado en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento a víctimas de los atropellos del ex ingenio El Tabacal. Así que bueno, una luchadora social que me parece va a ser más honor a su cargo que este impresentable mamarracho que renunció en la madrugada. Esto decía Sergio Massa, un indignado Sergio Massa, ayer a la nochecita en la Cámara de Diputados. Como ustedes bien saben, ni bien iniciada la sesión, se produjo una situación intolerable, intolerable para el recinto de esta Cámara de Diputados. Intolerable porque el recinto es uno solo, sea presencial o virtual. El recinto de la Cámara es uno solo y los diputados tienen que estar enfocados en trabajar, en atender lo que opina el otro, en opinar, en prestar atención a cuestiones centrales que tienen que ver con el futuro de la Argentina. Mientras transcurría la sesión, veo en la imagen en pantalla una situación que ya todos conocen, absolutamente desagradable y absolutamente reñida con lo que debe ser el normal funcionamiento de este cuerpo, de esta casa, que le falta el respeto no solamente a todos los diputados, sino al pueblo argentino, que espera de nosotros trabajo,
que espera de nosotros capacidad de diálogo, consensos o disensos sobre ideas que tengan que ver con mejorarle la calidad de vida. Desgraciadamente, nos tocó ver esa situación. Nos juntamos con el presidente del Bloque del Frente de Todos, con las autoridades del Bloque del Frente de Todos, con Máximo, con Cecilia, con Cristina Álvarez Rodríguez, y tomé la decisión de aplicar el artículo 188 del reglamento, pero además el artículo 66 de la Constitución Nacional, que cuando algún diputado en alguna actitud ofende al cuerpo y al pueblo, el presidente tiene la posibilidad de aplicar sanciones de manera inmediata. Ingresé al recinto, suspendí la sesión, pedí el tratamiento de una propuesta de la presidencia de la Cámara para suspender de manera inmediata al diputado Ameri, para constituir una comisión de 5 miembros que en 60 días máximo, puede ser en 7 también, resuelva cuáles son las sanciones definitivas que corresponden. Hemos visto a lo largo de estos meses, en la convivencia entre el sistema presencial y el sistema remoto, senadores que ponían figuras de cartón, diputados que se cambiaban mientras sucedía la reunión de comisión del ministro de Economía, alguno que tomaba whisky, alguno que se tapaba en la cama porque eran horas largas de sesión. Pero esto no. Esto en este lugar no. Porque tiene que ver con la credibilidad de las instituciones argentinas. Quiero contarles también que además de hablar con el presidente de nuestro bloque, hablé con el presidente de la República, que compartió la decisión que iba a tomar como presidente de esta Cámara, suspendiendo de manera inmediata al diputado. Es momento de darle la bienvenida a Cacho Napoli a esta edición de Desde el Barrio. Vamos a introducirnos en todo un bloque en el cual vamos a hablar del tema habitacional. Y en este sentido, antes de darle a Cacho, ayer nosotros presentamos una nota acá con testimonios de Ana y de Rosemary por el tema de la prórroga del decreto que firmó en su momento el presidente Alberto Fernández, congelando alquileres, prohibiendo los desalojos, congelando las cuotas hipotecarias. Y bueno, había mucho temor porque no llegaba la prolongación, la prórroga de ese decreto. Vencía el 30 de septiembre, ahora, en unos días nada más. Finalmente, ayer a la tarde se conoció la prórroga, se publicó en el boletín oficial la prórroga del decreto hasta el 31 de enero para la suspensión de los desalojos, el plazo de vigencia de los contratos de alquiler, el congelamiento de los precios de los alquileres y también de las cuotas. Así que, bueno, se ve que sirvió la nota que pusimos en Urbana TV. Había mucha presión también, y esto es un decreto absolutamente justo y necesario. Así que saludamos que el presidente haya tomado esta decisión. Ahora sí, vamos al encuentro de Cacho Napoli. Buenos días, Milcíades, buenos días a los compañeros y a los vecinos del barrio Padre Carlos Mujica. Está lloviendo en Buenos Aires de una manera media rara, poquito por acá, poquito por allá, pero ha llovido en algunos lugares del conurbano bonaerense, Milcíades, bastante. Así que dicen que la ciudad de Buenos Aires se va a ver afectada por lluvias un poco más fuertes a lo que es para la tarde-noche. Así que bueno, vamos a comenzar, Milcíades, hablando, si te parece, de la vivienda. De la vivienda. Hecho fundamental en la vida de las personas, que es tener el techo seguro para vivir. No sé si es la propiedad de la vivienda lo que está en juego, más que al derecho de tener para toda la vida, un lugar digno para poder morar, para poder vivir. Ayer en la localidad de San Antonio de Areco estuvo el presidente de la Nación, que vos ya lo vas a contar. Estuvo María Eugenia Bielsa, la ministra de Hábitat, de Vivienda y Hábitat, y también estuvo el gobernador Axel Kicillof. Y se ha puesto, entre tantas cosas que puso en discusión el gobierno nacional, el tema de la vivienda, el acceso a la vivienda. Uno de los problemas que venimos acarreando desde hace muchísimos años
es que hace más de 40 años, o casi 50, que el valor de las propiedades está tasado en dólares. Ya desde la época de la dictadura, en la época de Martínez de Hoz, comenzó con esto de que una propiedad vale miles de dólares. Cuando en realidad las propiedades se hacen con materiales producidos en la Argentina, con mano de obra argentina, y tendría que ser una comercialización hecha en pesos moneda nacional. Pero también sucede que algunos dicen que fue motivo por cual muchas veces era una forma de ahorro, en tanto y en cuanto el techo, la vivienda, pasa a ser una inversión. Y la inversión en la Argentina, algunos dicen que tiene que ser en dólares. Bien, ahora, eso que no confunda, o eso que no justifique el acceso a la vivienda de la inmensa mayoría del pueblo argentino que tiene problemas para acceder a una vivienda. Así que, dice María Eugenia Bielsa, ahora la vamos a escuchar, de cómo tiene que ser el tema de acceder a una vivienda. Porque si yo construyo un edificio donde todo lo hago a partir de la industria nacional, ¿por qué lo voy a terminar vendiendo en dólares? A ver, ¿por qué? ¿Qué es esto? Pero aparte hay un problema también cultural, ¿no? Cultural. Que hay cosas que se han cambiado, como ya lo hemos dicho la otra vez. Hace unos años atrás, hasta era unos 20 años atrás, los valores de los autos estaban dolarizados. Es decir, uno compraba un auto, así sea modelo 75, tenía un precio dólar. Eso después se cambió, la verdad, se cambió. Inclusive con autos que se compran en el extranjero, autos importados, llegan a la Argentina y se especifican. Ahora, no todos. Hay valores, precios de autos, de automóviles que están de altísima gama, que están dolarizados. Pero después los autos también tienen insumos importados. Sin embargo, ese criterio cambió. Si se pudo con los valores de los automóviles, bueno, bien vale el esfuerzo de hacer que el valor de la vivienda pase a convertirse en valores en pesos. Así que vamos a escuchar a la ministra María Eugenia Bielsa refiriéndose al tema. Lo estamos transitando este proyecto sin renunciar a lo que nos propusimos en el mismo momento que llegamos a la gestión. Hacerlo de una manera regional, con los medios en que nos permiten, con los medios que se nos permite ahora, potenciando las diversidades, potenciando los programas regionales. Estamos inaugurando 588 viviendas, entregando 588 viviendas en 5 provincias del país, pero al mismo tiempo se han venido entregando en esta semana otros programas en otras provincias del país. Y concebimos el derecho a la vivienda como una forma del derecho al trabajo, por eso la importancia de ver este esquema regional, porque cada región tiene su forma de construir, tiene su forma de habitar, tiene sus lógicas regionales, mano de obra local. Estamos trabajando con materiales locales, es decir, en un 90, yo diría en un 99%, si queremos, podemos pensar en materiales locales, a veces se estima el 95%. Y por el otro lado, porque en realidad la construcción es absolutamente virtuosa, lo que logra es que podamos rápidamente reciclar la economía del lugar, pensar que esto rápidamente vuelve al lugar. No creemos en el derrame, creemos en una distribución justa de los recursos. Hemos decidido, ustedes lo habrán visto en la presentación que ha hecho el ministro Guzmán del presupuesto, la obra pública tiene la obra pública, y también nosotros acá convocamos a toda la obra privada, va a tener un protagonismo trascendente en el presupuesto del año que viene. Y esto porque confiamos, nadie nos tiene que convencer de que la construcción es un elemento movilizador por excelencia. Es probable que en algunos lugares
haya especulación, que no la haya. Nosotros vamos a trabajar para que haya volumen y para que haya justicia, pero no para que haya especulación. La obra pública es una obra que la hemos manejado siempre en pesos y que además está especificada. Queremos convocarlos a que pensemos que toda nuestra tarea, de nuestra tarea vinculada a la construcción, probablemente lo tengamos que hacer, no sea una decisión inmediata, lo tengamos que consensuar, pero que negociemos en pesos. Tenemos una moneda que nos permite negociar, porque justamente la mano de obra es local y el 100% de los materiales son locales, son nacionales. No hay ninguna explicación para que negociemos las viviendas, ya sea en cualquiera de sus ramas, ya sea lo que es una operación inmobiliaria, como lo que es la valoración del metro cuadrado, que la pensemos en dólares. Bueno, ahí escuchábamos las palabras de María Eugenia Bielsa, la ministra. Impresionantes las casas, ¿no? Realmente esas casas ahí en San Antonio de Areco, en el barrio Papa Francisco, hermosas construcciones. Yo veo esas construcciones y pienso en lo que se construyó en la Villa 31, ¿no es cierto? O sea, vecinos, ustedes vieron recién las imágenes de las casas que se construyeron ahí en San Antonio de Areco, ¿no es cierto? El nivel, la calidad constructiva, el diseño. Uno después ve las cosas que construyó Diego Fernández, a indicación también de Fernández Castro, arquitecto que hizo algunos dibujos, que parece que los avaló, la UBA, en su momento. La verdad, casas de Durlock y Chapa, se pueden hacer las cosas mejor, ¿eh? Como se han hecho, por ejemplo, en la Villa Rodrigo Bueno, son otras cosas, casas de ladrillo, bien hechas. Bueno. En ese mismo encuentro estuvo el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, que tuvo definiciones políticas importantes, contundentes, a partir de lo que es el tema de la vivienda, ¿no? Y por qué esa miserabilidad de no construir vivienda durante 4 años. Escúchelo a Axel con la sinceridad y la dureza que lo caracteriza a la hora de hablar. En 2012... A 2015 se otorgaron y se dieron más de 200.000 soluciones habitacionales con el programa Procrear. Alberto, yo escucho los debates actuales y escucho algunos dar consejos o incluso censurar o criticar todo lo que se hace. Los mismos que deberían explicar por qué estas viviendas que se empezaron en 2014 estuvieron 4 años paradas. Y tenemos la vivienda de un lado, casi lista, y los propietarios del otro, con su necesidad. 4 años esperando que apareciera de nuevo un Estado que soluciona. Porque hay algo también que me parece central. El Estado construyó estas viviendas y le dio a los que las van a tener un crédito que se puede pagar. Venimos de una época en donde el crédito era lo contrario de lo que debe ser. Uno no está en contra ni de los bancos, ni de los préstamos, ni de los créditos. Pero no pueden ser un instrumento de especulación financiera. Hoy los créditos se ajustan por el salario de la gente, no por la timba de los poderosos. Y finalmente también estaba presente en ese acto el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Eso nos lo cuenta Cacho Napoli. Y siguiendo en el tema de la vivienda, Milcíades, te digo que también estuvo en ese acto el presidente Alberto Fernández. Dice que cuando él llegó a la presidencia de la Nación, encontró 11.000 viviendas que estaban listas para ser entregadas y no habían sido entregadas. Dice que eso él no le encuentra ninguna explicación, solamente la desidia, solamente el desinterés, solamente que eso, bueno, no son parte de los negocios, no hay puesto la atención en ese lugar, no hay reclamos. O los reclamos fueron ninguneados, fueron silenciados, fueron cajoneados.
Así que bueno, escuchemos al presidente de la Nación en ese mismo acto en el cual estuvo Kicillof, que recién lo nombró, Mircíades y María Eugenia Bielsa. También opinó y como cierre el presidente de la Nación. Lo escuchamos. Es un día importante porque cuando llegamos al gobierno nos encontramos con 11.000 viviendas de este tipo virtualmente a punto de ser terminadas. Inexplicablemente no concluidas nunca. Se dejaron de construirlas en el año 2015 cuando llegaron al gobierno y por razones que uno no logra entender. No logra entender, no sabe si son razones ideológicas, cuestiones políticas, inoperancia, maldad. Pero lo cierto es que así están muchas de obras, así como vemos estas, muchas obras quedaron paradas y hay 11.000 viviendas como estas que los argentinos están esperando que terminemos rápidamente para empezar a entregar. Obras que se empezaron y quedaron abandonadas durante 4 años. Y en esos 4 años, ¿qué pasó? Tomamos deuda una y otra vez. Los pícaros compraron dólares una y otra vez. Se los llevaron fuera del país una y otra vez. Y otra vez tenemos que llegar nosotros a poner orden a todo eso. No estamos sembrando grietas, ni mucho menos, ¿eh? Lo único que queremos es cerrarla, pero lo que queremos es que aprendamos, que nos demos cuenta. Porque detrás de cada esa, de cada obra inconclusa, de cada casa inconclusa, hay también una lógica que subyace en quien gobierna. Yo no estoy en paz sabiendo que hay 11.000 casas por terminar, porque pienso en los miles de argentinos que están sin una casa donde vivir. Y no estoy en paz con mi conciencia y quiero que eso se termine cuanto antes y cuanto antes entreguemos y cuanto antes pongamos a construir más casas porque hacen falta. Y este tipo de casas, porque no es darle un techo a la gente, es darle un lugar digno donde vivir, donde sus hijos puedan crecer, lugares seguros. A mí que el Estado vaya en auxilio de los que producen y de los que trabajan no me avergüenza. A mí lo que me avergüenza es que el Estado le dé vía libre a los pícaros para especular, para romper el trabajo, para destruir el crecimiento y para especular y ganar ellos solos. Eso sí, me da vergüenza. Hacia fines, en diciembre del 2018, nosotros protagonizamos junto a compañeros de diversos medios comunitarios, populares, alternativos, junto a los compañeros y compañeras de Barricada TV, de Pares, de la Red Farco, organizaciones sociales, una acción que nos llevó a la playa de estacionamiento ocupada por el diario Clarín, porque estábamos reclamando que a Barricada TV, a Pares TV, a Urbana TV, nos suban a la grilla de los cables de Cablevisión, concretamente, que es lo que tiene que hacer por ley, porque somos canales que tenemos licencia oficial conseguida. Bueno, tuvimos ahí un entredicho, ingresamos y después se elaboró un acta contravencional a algunos de los que participaron en esa acción, en esa actividad. Así lo contábamos nosotros hace un año atrás en nuestra pantalla. Presten atención a lo que contábamos, a lo que descubrimos después, y luego de ver este video les voy a contar algo que sucedió, cómo siguió esta historia, y algo que sucedió en la jornada de ayer. Vamos por partes, diría Jack, veamos la secuencia. Informa el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, el Estado Nacional nos dice que hoy Clarín está ocupando ilegalmente algo que es público. El grupo Clarín es un ocupa.
mientras la gente se caga de frío en la calle, muere de frío, le hemos regalado, como sociedad, al Grupo Clarín, un lugar por el cual no paga canon. Cuando nosotros en diciembre fuimos a protestar y fuimos a demandar que nos levanten en la grilla del cable, nos encontramos con que nos inician una contravención por protestar en un espacio que con la investigación descubrimos que es un espacio público. La justicia de la ciudad es absolutamente cómplice en el armado de la causa que hizo a partir de una manifestación que no molestó, dañó en absolutamente nada, más que tenía el objetivo de visibilizar una exigencia que se viene haciendo de los medios comunitarios. O se favorece la concentración mediática o no. Esto, digamos, justamente pone blanco sobre negro cuál es el rol que cumplen las grandes corporaciones de medios en este país. Este último informe de los compañeros y compañeras de Barricada TV, que es otro de los canales, un canal hermano, y justamente Natalia fue una de las que quedó imputada en ese hecho. Bueno, el tema es bien clarito. Durante la dictadura militar, cívico-militar genocida, se le entregó a Clarín ese predio. ¿Por qué? Bueno, porque era de interés público la comunicación. Planteaba en ese decreto que la comunicación es de interés público, entonces estaba bien entregarle ese predio. Con el correr de los años se le fijó un canon irrisorio, terminó pagando el Grupo Clarín por ese estacionamiento gigantesco bajo autopista, estaba pagando 16.500 pesos. En realidad menos pagaba, mucho menos. Se le fija un canon una vez que se vence en el año 2016 el contrato que se iba prorrogando, se le fija un canon de 16.500 pesos. Se ve que para el Grupo Clarín eso era mucha plata, entonces dejó de pagarlo y en el año 2017 se reunió con los funcionarios del gobierno de la ciudad, se reunieron los representantes del Grupo Clarín, de Artear, Sociedad Anónima, y firmaron un acta en el cual le devolvían el predio al Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Esos papeles, ustedes los veían recién en una imagen, nosotros yo los tengo en mi poder, naturalmente, desde hace varios meses que venimos estudiando y trabajando esto. El Grupo Clarín, Artear, firmó, sus representantes firmaron que devolvían el predio al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El predio que está ubicado ahí en la calle Lima, Lima y San Juan, gigantesco predio, donde estacionan sus autos los empleados, los directivos de Canal 13, donde guardan los móviles de exteriores. Y si hasta el año 2016 pagaban poca plata, que fue lo que motivó una serie de reclamos y un aumento del canon irrisorio, 16.500 pesos por mes, imagínense usted, 16.500 pesos por mes para Canal 13, para Artear Sociedad Anónima, ahí en Lima y San Juan. Bueno, ni siquiera eso querían pagar. Molesto con esa decisión que hicieron, le devolvieron el predio al gobierno de la ciudad, en el año 2017. Ahí les contábamos, y quedó muy claro, lo que era la ocupación ilegal por parte del Grupo Clarín de esos terrenos que son de la ciudad de Buenos Aires, o sea, son del pueblo, de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, y que ellos ocupan ilegalmente desde hace muchísimos años, pagando cánones irrisorios y desarrollando actividades que están prohibidas. Para blanquear esa situación, tiempo atrás, Horacio Rodríguez Larreta, el gran martillero público, ¿no?, el hombre de los negociados inmobiliarios, dijo, bueno, vamos a dárselo, a formalizar esto con Clarín, porque ahora que saltó la liebre, nos gritaron piedra libre, nos exhibieron ante todos que en el año 2017 Clarín había devuelto el terreno. Devolvieron el terreno porque no querían pagar ni siquiera la miseria que pagaban y el gobierno no lo tomó, dijo nada así, ¿a quién se ahí? Bueno, había que blanquear esa situación porque lo descubrimos. Entonces dijo Rodríguez Larreta, vamos a llamar a una subasta, vamos a subastar esos predios. En ese lugar, extrañamente, se presentó solamente Clarín, ¿no?, a esa subasta. Increíble, bueno. Es tan escandaloso todo lo que hace Horacio Rodríguez Larreta, los negociados de Horacio Rodríguez Larreta, el dialoguista Horacio Rodríguez Larreta, ¿no?, el hombre que nunca pierde la compostura y que parece que es tan sensato y que lo que hace es un negocio atrás del otro. La cantidad de tierra que ha vendido la ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, en un lugar donde falta tierra porque faltan viviendas, un proceder realmente condenable el de Horacio Rodríguez Larreta. Pero
apareció un grupo de legisladores, estuvo Sofía González, la comunera, la diputada nacional Paula Penaca, los legisladores Javier Andrade y Ofelia Fernández, presentaron un amparo ante la justicia para que frenara esa subasta que se iba a hacer en el día de ayer jueves. Y finalmente una jueza hizo lugar al amparo y dictó una medida cautelar. La Reta quería entregarle por 30 años en esa subasta los terrenos a Clarín a un precio vil. Yo les contaba, ustedes veían ahí en la nota de hace un año atrás, más de un año atrás hacíamos esa nota, que era escandaloso. Ahora siguió avanzando en el escándalo La Reta. No es que dijo, vamos a hacer una subasta y vamos a generar una cantidad de recursos realmente que paguen lo que corresponde, ya que se van a quedar con eso. No, ni siquiera eso. Les recuerdo que ese predio, ese playón bajo la autopista 25 de Mayo, no puede ser destinado para estacionamiento, porque hay normas en la ciudad de Buenos Aires que prohíben que esto sea así. 30 años le querían dar ahora de tenencia al grupo Clarín. Bueno, finalmente me estoy buscando la definición de la jueza. Bueno, en el amparo se presentaron varios planteos, decían el estacionamiento de Canal 13 que fue emplazado en tierras pertenecientes al gobierno de la ciudad que fueron usurpadas por el conglomerado de medios. Pretenden ahora ser transferidas del Estado local hacia la empresa de forma oculta e ilegal, simulando una subasta irregular hecha a medida del conglomerado mediático. Este decía los fundamentos del amparo presentado por los legisladores, los y las legisladoras. Dicha subasta incumple toda la normativa administrativa y la situación existente en el estacionamiento exhibe una irregularidad palmaria, en tanto se contrapone a la regulación de esa clase de espacios que deben ser entregados a entidades sin fines de lucro para realizar tareas deportivas. Bueno, seguían señalando, el grupo Clarín pretende transformar el enorme predio en un negocio donde convivan, escuchen esto lo que debería hacer Clarín, ¿no? Ese lugar, esto es importante lo que decía anteriormente, el párrafo anterior. Todos los bajo autopistas, cuando se construyó la autopista, después se fueron haciendo normativas, todo eso tiene que ir para entidades sin fines de lucro. Está pensado que sea así. Que todo ese lugar tiene que ir para entidades sin fines de lucro. En líneas generales para tareas deportivas. En el predio este se hablaba de la posibilidad de alguna actividad cultural, se abre una posibilidad de interpretación, pero son o deportivas o culturales. Bueno, ¿qué es el proyecto que tenía Clarín para este predio? Transformar eso en un negocio donde convivieran espacios para hacer los programas de televisión al aire libre, o sea, poner estudios de televisión al aire libre, locales comerciales, locales de gastronomía y también el estacionamiento. Ahora, Clarín detallaba que iba a tener un superávit desde el primer mes que inauguraba el lugar de entre 5 y 11 millones de pesos en el primer año. O sea, eso es lo que le iba a quedar a Clarín por la explotación de ese lugar, entre 5 y 11 millones de pesos. La Reta le iba a entregar el predio por un alquiler de 265 mil pesos mensuales. Si le fuera mal a Clarín en sus previsiones y ganara todo solamente 5 millones de pesos, en lugar de los 11 potenciales, estaría igual haciendo un negocio que le estaría dejando una ganancia de 2 millones de pesos. Bueno, todo eso con los terrenos públicos. Finalmente la jueza María Soledad Larrea dictó la cautelar, dispuso que no se realice la concesión de La Reta a Clarín, hasta tanto se informe cuántos predios se le cedió al grupo y de qué forma, y hasta que se acredite el uso y permiso de los predios que ocupa actualmente. O sea, tiene que Clarín mostrar los permisos de los predios que ocupa actualmente. Tiene un plazo de 5 días, Horacio Rodríguez Larreta, en los que va a tener que informar en primer lugar cuántos predios propiedad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires están siendo actualmente utilizados en forma gratuita u onerosa por empresas pertenecientes al grupo Clarín. Tiene que identificarlos, decir en qué condiciones son utilizados y además también deberá informar por cuántos de los inmuebles a los que se refiere el procedimiento de subasta convocado por esta última resolución presentó oferta alguna empresa vinculada al grupo Clarín. La medida cautelar es muy oportuna, es contundente, lo pone en aprietos a Horacio Rodríguez Larreta, que lo que va a hacer, como hace siempre, es apelar, después intentará recusar a la jueza y dale que va en un sistema judicial
de la ciudad de Buenos Aires, que es mayoritariamente controlado con mano de hierro por el macrismo desde hace muchos años. Seguiremos de cerca este tema. Por el momento, una victoria, un tiro para el lado de la justicia, como se dice comúnmente. En línea con la temática de hablar de recuperaciones de lo que le corresponde al pueblo argentino, ayer el gobierno nacional rescindió los contratos de participación pública-privada para las obras en los corredores viales E y F, y va a ser Vialidad Nacional la encargada de terminar las obras de rutas y autopistas que nunca se completaron. Lo anunció el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, quien dijo que el esquema público-privado del macrismo que impuso esa modalidad de obra pública fue un fracaso y era ruinoso para el Estado, ya que beneficiaba al sector financiero y las obras prometidas no se hicieron. El costo de las obras iba a ser el triple del que correspondía, y esos contratos en dólares representaban un gigantesco negocio para unos pocos. Las obras no se hicieron y iban a costar el triple de lo que tenía que salir. Con el proyecto de participación público-privada que vendió Mauricio Macri, ¿no? Estas cosas no indignan a los moralistas. Estas cosas no indignan, no alteran, no sublevan. ¿No? Lo comparo con lo que hablábamos al principio, la actitud reprochable, repudiable de un imbécil desubicado como el exdiputado Amedi. Pero esto no debería indignarnos más. No debería indignarnos más. Que Macri hubiera hecho negocios de todo tipo, entre ellos esto, de vender con bombos y platillos la participación pública-privada, obras que no se hicieron y que costaban el triple de lo que tenía que salir. El Ministerio de Obras Públicas llegó a un acuerdo con la contratista que estaba a cargo de los corredores E y F, así que bueno, esto en el marco de un proceso de extinción de los contratos que comenzó en mayo, cuando se intimó a las empresas concesionarias de 6 corredores viales. El corredor E abarca las rutas 9, la autopista Campana-Rosario y la ruta 183 en Buenos Aires, la 11, la 34, la A008 y la A12 en Santa Fe, y por su parte el corredor F comprende la ruta 9, la autopista Rosario-Córdoba y la ruta 33. Buena noticia. Cambiando de tema, les cuento que como consecuencia de la represión sufrida el otro día en las puertas de la legislatura, cuando fueron a reclamar para ser reconocidos dentro de las profesiones de la salud en la ciudad de Buenos Aires, los enfermeros y enfermeras de la ciudad fueron apaleados, y a consecuencia de eso la Asociación de Licenciados en Enfermería de la ciudad y los trabajadores de sanidad de nucleados en el Frente de Salud de ATE en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires anunciaron un paro y movilización para el próximo 1 de octubre ante la brutal represión sobre enfermeras y enfermeros ocurridas esta semana. Ante la represión a nuestras compañeras y compañeros desde el Frente de Salud, vamos al paro el próximo 1 de octubre y una movilización a la legislatura, dijo Héctor Ortiz, secretario general de ATE del Hospital Durán y dirigente del Frente de Salud Germán Abdala. En ese sentido, señaló el dirigente sindical que el paro general por 24 horas será por parte de los trabajadores de la salud de todos los hospitales porteños representados por ATE, y además realizarán una concentración a las 11 de la mañana en las inmediaciones del Congreso Nacional y luego se movilizarán hacia Plaza de Mayo y a la sede de la legislatura porteña. Paro entonces de enfermeras y enfermeros el 1 de octubre. Le doy ingreso nuevamente a Cacho Napoli a esta emisión de Desde el Barrio. La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, insiste en que el primer lunes de octubre comiencen las clases para ese segmento de la población de 6.500 chicos que quedaron fuera del sistema de interconectado en la ciudad a través de Internet. Esta vez, habiendo ya desistido el tema de las plazas, habiendo desistido el tema de tomar los parques, ahora volvemos con la idea de que sea en la escuela, pero en los patios, en los patios. Yo me pregunto por qué pasa esto, ¿no? Es decir, ¿cuál es la necesidad? Si hubo 6.500 personas que quedaron
sin computación, que ellos debieron haber entregado y no entregaron, que por alguna circunstancia no las tienen, o por un tema de conectividad. Si el gobierno le dijo, a ver, entréguenme las listas de esos 6.500, y a partir de esa lista de 6.500 nosotros les ponemos los programas, porque tenemos las computadoras esperando para entregárselas, no se las entregan, no se las han entregado. Pero uno se pregunta, ¿por qué pasa esto? A ver, ¿cuál es el tire y afloje? Insistir ahora que los chicos vayan a la escuela. Insistir que en un momento donde realmente es compleja la situación. Porque, a ver, en la ciudad de Buenos Aires hubo 4.000 muertos en la ciudad de Buenos Aires. No es que, ha sido hasta la semana pasada el distrito de mayor cantidad de contagios, y creo que sigue siendo, porque hubo 200.000 contagios en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, me parece que arriesgar a 6.500 chicos, a sus padres, al personal educativo que va a estar con ellos, al personal de maestranza, al personal de limpieza, a todos los que van a tener que ir a la escuela, a mí me parece que es insistir en algo que, si se puede encontrar otra solución, ¿por qué insisten? Si ya están hablando de que las clases presenciales van a volver después de la mitad del año que viene. Los que están evaluando dicen que no va a volver antes. Pero en el mundo entero, fíjense lo que pasa. En el mundo entero abrieron las clases y tuvieron que cerrarlas. Lo que pasa es que en la ciudad de Buenos Aires, una vez que lo abran, no van a volver atrás. No van a volver atrás. Bueno, esperemos a ver qué es lo que sucede con esta modalidad. A ver si el ministro... lo que pasa es que, claro, lo ponen tanto contra la pared al gobierno nacional que, bueno, a ver, le insisten de una manera, no le dan los recursos, es decir, no le dan la información para entregar las 6.500 computadoras, no le quieren, pareciera ser que no quieren que el gobierno nacional los asista. Pareciera ser es eso. Entonces, a ver, dicen ahora que van a abrir, el día 3 van a abrir 25 escuelas primarias, 25 escuelas secundarias, 25 escuelas primarias de primer grado aparte, de primer grado, donde tienen que ir muchos, fíjense lo que pasa, muchos de esos chiquitos de primer grado tienen papás muy jóvenes que trabajan o en la casa o la mayoría ya integrados a las tareas. Tienen que llevarlo los abuelos. Ustedes saben que muchos de esos niños los tienen que llevar sus abuelos. Muchos de esos abuelos, la mayoría, están en edad de riesgo. Es decir, que lo tienen que llevar y lo tienen que devolver, lo tienen que llevar a la escuela y después volver a su casa. Esto es lo que está pasando. Estas son las cosas que van a pasar. Después dicen que el lunes 13 van a abrir 50 establecimientos más. Y así va. Bueno, la verdad, sinceramente, yo en lo personal no le encuentro explicación. En el mediodía de hoy, el presidente Alberto Fernández, junto a la ministra de Género, de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, están presentando el programa Acompañar, que está destinado a brindar asistencia directa a personas que se encuentran en riesgo por situaciones de violencia por motivos de género. Durante el encuentro se van a firmar los primeros convenios con algunos representantes provinciales, Jorge Capitanich del Chaco, Omar Perotti de Santa Fe, Axel Tichilope de Buenos Aires, Arabella Carrera de Río Negro. Se van a ser los primeros en firmar estos convenios. Acompañar forma parte del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, en un plan 2020-2022 que fue elaborado por el Gobierno Nacional. Se inscribe en el nuevo paradigma de abordaje integral de las violencias, dicen desde el Ministerio, y buscan impulsar políticas públicas para crear condiciones materiales que garanticen que las personas y grupos más afectados por las violencias de género puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo. Brinda apoyo y asistencia directa desde el Estado a través de transferencias monetarias y de un acompañamiento integral. Bueno, una buena iniciativa. Es el momento de los recuerdos desde el barrio. El amigo Cacho Napoli nos trae a un ídolo del deporte argentino y un símbolo de la porteñidad en algún momento.
Contanos, ¿quién cumpliría años hoy, Cacho? Mircíades, hoy 25 de septiembre cumpliría 78 años Oscar Ringo Bonavena, ese mítico boxeador argentino de peso pesado, hombre de Parque de los Patricios, de hincha de Huracán, de aquel glorioso Huracán del 1973, de Menotti, de esos grandes jugadores que tuvo aquel recordado Huracán en esa gloria de Parque de los Patricios. Brilló también Ringo Bonavena. Somos del barrio de La Quema, somos del barrio de Ringo Bonavena, grita la hinchada de Huracán. Hoy cumpliría años el querido Ringo, un boxeador que quizás no fue un fuera de serie, muy guapo. Todos recordarán, para los que no lo vivieron, aquella pelea con el que era en ese momento un gran boxeador, el mejor de todos los tiempos, algunos dirán que era Mohamed Ali, ¿no? Se enfrentó y en un momento lo tuvo contra las cuerdas a Ringo Bonavena, a Mohamed Ali. Después Mohamed Ali mostró su superioridad y le ganó aquella pelea. Pelea que fue muy, promocionada, tanto en el pesaje, hubo muchas cosas. Y después Ringo Bonavena tuvo un brillo por su guapeza, por ser un hombre que iba al frente, que realmente se lo consideraba. Él fue un boxeador de la década del fin de la década del 60, principio de la década del 70, un boxeador muy popular, muy mediático, muy televisivo, cosa que no estaban tan acostumbrados a que los deportistas, los boxeadores en aquel tiempo. Quizás yo diría que después de Gatica, fue el boxeador más popular que tuvo la Argentina. Ahí también Nicolino Loche, pero realmente la simpatía que tenía, esto que lo distinguía tanto a Ringo Bonavena, esa simpatía, ese muchacho grandote, alto, con una gran musculatura, pero que tenía una voz media de pito, y que era muy, 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 muy chico, muy infantil, muy simpático. Vamos a verlo ahora, pero no en su fase de boxeador. Lo vamos a ver con otro grande de la escena, como fue Pepe Biondi. Cuando nosotros éramos chicos, brillaba en la televisión blanco y negro un hombre que nos hacía reír mucho, que era Pepe Biondi, que hoy parecía que era para los chicos, pero en realidad lo veían todos, a Pepe Biondi lo veían todos. Entonces Pepe Biondi traía en ese momento, toda la semana, a un invitado. En aquel momento lo trajo a Ringo Bonavena. Vamos a ver este paso de comedia entre Pepe Biondi y Ringo Bonavena. Imperdible. Primero con un pedacito solo de Pepe Biondi y luego lo va a presentar a Ringo Bonavena. Lo vemos. Hoy estoy contento y voy a tener el gusto, el honor de presentar una figura de relieve internacional, un hombre popular y querido por todos los públicos del mundo. Con ustedes, siempre hago sonreír o reír. Ayer mismo un caballero por la calle me miraba y se reía el tipo. Yo me miraba y se reía. En tres cuadras me siguió y se reía. Me molestó un poco y le dije, ¿qué pasa? ¿Nunca vio un hombre como yo? Y el tipo me dijo, mire, va a disculpar. Ver lo he visto, pero gratis nunca. En esta noche de mi festejo yo quería presentar un nombre aquí. Pero un nombre de pegada. Y entonces voy a presentar a Ringo Bonavena. ¡Adelante! Querido amigo Ringo, hoy vas a trabajar conmigo de actor cómico. Bueno, yo soy cómico de Granadí. Por eso yo te busqué a vos, porque los dos tenemos una linda cara, que Dios nos guarde siempre la cara, ¿sabes? Y a vos que Dios te la guarde. Bueno, vas a trabajar de cómico conmigo y te voy a probar como cómico. Vos sabés que un cómico siempre contesta cosas graciosas. Así que vamos a ver si vos sos gracioso. Decime una cosa, ¿dónde vivís?
enfrente de la casa de mi hermano. ¿Y dónde vive tu hermano? Enfrente de mi casa. ¿Y dónde viven los dos? Él enfrente de mi casa y yo enfrente de la casa de él. Es chiste, el tipo es vivo, enfrente está bien, pero otra pregunta, ¿vos sabés nadar? Claro que sé nadar, muy bien. ¿De dónde aprendiste? ¿Y dónde voy a aprender? En la tierra, en el agua. El tipo es vivo, en el agua, está el chiste. Ahora te voy a hacer uno difícil, una pregunta más de categoría, a ver si sabes buscar el chiste. Mira, está la edad de piedra, la edad antigua y la edad media, que viene al final de la media. El dedo gordo del pie. Qué grande, Ringo Bonavena, ¿eh? Qué ídolo, qué ídolo. Te sacan hasta el banquito, hasta el banquito te sacan, sí señor. Bueno, nos despedimos, llegamos al final en este día viernes, lluviosa jornada de día viernes. Dicen que va a estar así con lluvias intermitentes todo el fin de semana, lamentablemente, una porquería. ¿Qué va a hacer? A cuidarse que el virus sigue dando vueltas por nuestro país. Gracias por su compañía, mañana nos encontramos como todos los días y mañana el día especial, día sábado, día de disfrute pleno porque está con nosotros el Tano Seminara, así que bueno, toda la semana, yo, miren, hago toda la semana el programa solo para esperar que el sábado llegue el Tano Seminara y poder reírme tranquilo. Gracias, pásenla bien.